El llegum son un alimento rico y saludable que ha desaparecido de la cuina de muchas familias. A España el seu consumo ha caigut un 60%. Combinar la cuina y la ciencia es un aliciente para acostar els més menuts a unos costums culinaris saludables. Devoran platos que acaban de elaborar en un taller de alimentación y ciencia en la Universidad Politécnica de Valencia. Pensaba que iba a estar mala, pero está buena. Si, por ejemplo, tienes mucha prisa, es muy fácil de hacer y está muy rico. Y es muy rápido y además, cuando ves que se está cocinando en la sartén, tiene una pinta y dices, quiero que se acabe ya para comérmela. Tiene una pinta buenísima. ¿Pero qué es eso que tanto les gusta? Lentejas, comida de viejas. Sí, son lentejas, en forma de hamburguesa, una manera de reintroducir las legumbres en la alimentación, ya que en España ha caído un 60% su consumo. Su tiempo de cocción no cabe en el ritmo de vida actual, pero la ciencia ayuda a reducir tiempos y hacer atractivas las legumbres. Ellos mismos se den cuenta que elaborando, creando, sabiendo cocinar, pueden ser capaces de hacer alimentos que les gusten. Estaba buenísimo. Es muy saludable, o sea, tampoco lleva mucha cosa. Nuestra salud no puede permitirse el lujo de prescindir de una fuente de proteínas vegetales sin grasas saturadas, rica en minerales y en hidratos de carbono de absorción lenta. Se pueden adoptar costumbres culinarias de otras culturas como el hummus o posibilidades antes no imaginadas. Incorporarlos en un junto con otras frutas, junto con otras verduras en una bebida no es algo habitual a la hora de consumir estos productos, ¿no? Y entonces es una forma diferente de plantear a los niños la integración de las legumbres en su dieta. Las legumbres producen gases a algunas personas según su metabolismo. Comerlas sin piel o trituradas es una forma de evitarlo y no perderse este alimento.